Yo quiero que cuando hay un proyecto venga para todito, no, no es para uno nomás o para dos o tres personas o para mi familia, ¿no? Sino es que para todo, porque yo en mi modo de pensar es una comunidad, es toda mi familia, ¿no? Hemos hecho un avance grande, del 2010 al 2015 hemos llegado a todas las comunidades, algo que Concepción en sus 305 años que tiene ya, los servicios básicos en las comunidades eran muy escasos. Hoy visitamos las comunidades y tenemos ya grifo a domicilio en casi todas las comunidades. Es de ver el apoyo, el interés de la misma gente que hemos ido a diferentes comunidades, el ver de que ellos se sienten tomados en cuenta, de que no se sienten abandonados, de que sí la gente del gobierno municipal les apoya, de que les interesa, de que ellos salgan adelante, de que no queden ahí nomás con lo que ellos tienen, sino que progresen. El objetivo fundamental viene por concertar estos aspectos con toda la población, al aprovechamiento de los recursos naturales, aspectos vinculados a elementos que permitan desarrollar actividades económicas, pero bajo un parámetro, principio y lógica de armonía con la naturaleza. Ellos han podido identificar y valorar lo que se puede hacer y no se puede hacer en sus comunidades en cuanto al uso del suelo. Se ha hecho un manejo de la almendra chiquitana. Se han perforado 500 árboles de copaíba para extraer el aceite. La gente misma lo ha pedido, que sea prioridad de los recursos. En ese PDM han elaborado las necesidades de la comunidad, y entre eso está el turismo, está otro, lo que es agropecuaria, todo lo que es agricultura, todas esas cositas, lo que es acá en el campo, ¿no? Baetupash es Dios para los chiquitanos, ¿ya? Y es por eso que las columnas que tenemos en los templos misionales, lo que los jesuitas hicieron entender a los chiquitanos, que esas son las víboras que representan a Baetupash. Los jesuitas llegan con la música, con su arte, aprenden el idioma de los chiquitanos. Las iglesias de las misiones jesuíticas fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1990. La Chiquitania hace antes de 20 años no se conocía por esa actividad cultural de coros y de orquestas. Ahora forma parte del atractivo cultural, turístico y de la vida diaria. No se puede concebir a chiquitos sin que no exista un coro o una orquesta de niños fundamentalmente. Cuando se hizo la restauración se fundó la Escuela de Carpintería y Tallado, y ahí tenemos la gran ventaja es que tenemos maestros restauradores residentes en Concepción que se formaron con la restauración. Los sueños, las voluntades, los principios, a fin de cuentas hace que te puedan cambiar el mundo. Entonces, eso asociado con gente interesante, con gente voluntariosa, con gente que trata de renovarse constantemente, permite ir resolviendo los problemas de nuestra gente, de tu gente y del momento.